continuar con nosotros. Seguimos en el Tianguis Turístico 2016 y esta vez nos acompaña el secretario de Guerrero, Ernesto Rodríguez, quien nos va a contar cómo está viendo justamente este evento, que es el evento más importante de la industria turística, y nos va a contar también cómo está recibiendo la estafeta para el evento del 2017. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muy contentos, muy contentos. Trayendo un pedazo del corazón de Guerrero a Jalisco. Estamos muy, muy motivados. Y decirte que veníamos, Marcela, con dos objetivos, o tres objetivos primordiales a Jalisco. Primero, veníamos con mucho ánimo, veníamos con mucho cariño a esta tierra maravillosa que es Jalisco, pero traíamos tres objetivos, repito. Primero, tener la mejor presencia del tianguis turístico que se haya tenido por parte de Guerrero en algún tianguis turístico. Tener una excelente ubicación, se logró. Tener un excelente pabellón, se logró. Tener la mejor delegación. Venimos 300 guerrerenses, estamos aquí ahorita participando en el tianguis turístico. Y bueno, no dicho por nosotros, dicho por muchísima gente que se ha acercado con nosotros, que es el pabellón de Guerrero, el pabellón más bonito, el más vistoso, el más alegre, y estamos muy, muy contentos y muy motivados por eso. El segundo objetivo era precisamente llevarnos el tianguis turístico a su casa, regresarlo a Acapulco, y se logró, lo ha anunciado el secretario de Turismo, lo ha dicho a los medios de comunicación, y hoy en la noche, en la cena de Guerrero, que los invito con mucho cariño a las 8 de la noche en la Hacienda Benavento, lo va a hacer de manera oficial. Ya se hará de manera oficial, el Tianguis Turístico 2017 será en Acapulco. Y bueno, el tercer objetivo es que los hoteleros vendan muchos cuartos de hotel, que al fin de cuentas el Tianguis Turístico es eso, es un mercado en donde se tienen que comprar y vender cuartos de hotel, y nosotros, con todo esto que hicimos, con las muestras gastronómicas, el mejor pabellón, las muestras de las catas de mezcal, los bailables, las tradiciones, los videos, todo esto que estamos haciendo fue una herramienta para que los hoteleros pudieran vender muchos cuartos de hotel, y ese es el tercer objetivo que queremos. Hoy es la cena de Guerrero, hoy será oficial, va a ser algo maravilloso, vamos a presentar 40 bailarines guerrerenses, van a estar dando un espectáculo en el tianguis turístico, y estamos muy contentos, y quiero anunciarte, darte una primicia, anunciarte que vamos a hacer que el próximo tianguis turístico en Acapulco sea el mejor tianguis de la historia. Va a ser en 2017, lo quiero repetir, el mejor tianguis turístico de la historia. Lo vamos a hacer para que la gente del mundo sepa que los guerrerenses somos los mejores anfitriones. ¿Y cómo nos van a recibir? ¿Cómo van a recibir a toda la industria el próximo año? Porque al parecer, ¿no? Viene el relanzamiento. Claro. Y el puerto va a estar como nunca nadie lo había visto. Totalmente. ¿Qué exactamente incluye? ¿Qué parte de infraestructura? ¿Qué es todo lo que incluye el relanzamiento de Acapulco? ¿Y cuánto también se va a invertir para hacer este relanzamiento? ¿Cómo está en este momento y hacia dónde quiere llegar? Claro que para sí. Recibir al tianguis. Claro que sí. Miren, Acapulco es un lugar maravilloso, que tenemos muchos eventos de talla internacional importantísimos. Acabamos de pasar la Convención Nacional Bancaria, por ejemplo, que fue una muy importante. Acabamos de pasar el Congreso de Minería, pero que además se confirma para el siguiente año, ya en 2017, el Congreso de Minería, o Petroleros, o el Abierto Mexicano de Tenis. Entonces, el tianguis turístico también es, como tú decías al principio, el evento más importante de turismo de este país, y ahí hay que echar toda la carne al asador, y ahí vienen obras de infraestructura muy importantes. Estamos remodelando el Zócalo, estamos rehabilitando la Quebrada, estamos rehabilitando Caleta y Caletilla, estamos rehabilitando la Diana, nuestra emblema que en Acapulco, en la entrada de Acapulco, la Diana. Vamos a rehabilitar todos los accesos a las playas, vamos a echar a andar en unos días más, en el mes de mayo, el transporte de Acabús, que es un transporte masivo importantísimo, que va a cambiar mucho la movilidad de la ciudad. Van a salir muchos camiones que estaban ahí
con muchos camiones ya muy con modelos atrasados, pues entra estos nuevos modelos de Acabús, que son estos camiones largos que hay en la Ciudad de México, por ejemplo. Vamos a entrar, esperamos que ya esté terminado o casi terminado el macrotúnel, que va a conectar desde Punta Diamante hacia la costera como una nueva escénica, o sea, paralela a la escénica, perdón, y que va a venir no nomás a sustituir, sino a respaldar todo el transporte que pasaba de un lado hacia otro, hacia la costera y Punta Diamante, que va a ser de manera muy importante. Vamos a hacer unos parques de playa con la Secretaría de Turismo también, que va a ser muy importante, un espacio donde puedas llegar a hacer ejercicio, parques para el público sin costo en las diferentes playas de Acapulco, en fin, muchísimas cosas. Vamos a empezar a rehabilitar el centro de convenciones de Acapulco, el que está actualmente, el tradicional, lo vamos a empezar, pero tenemos el Mundo Imperial, que va a ser la sede, que hasta ahorita la idea es que el Mundo Imperial sea la sede, que es un lugar maravilloso, que tiene la tecnología de punta, que es un lugar moderno, un lugar maravilloso, que ya está listo para recibir el Tianguis Turístico 2017, y vamos a incluir varias cosas novedosas. Las vamos a ir platicando a lo largo de estos meses, pero vamos a romper paradigmas, hacer cosas diferentes para que la gente del Tianguis que vaya se sienta a gusto y nos dé la oportunidad de que vaya a Acapulco, conozca o vuelva a regresar y siga regresando y difundiendo lo hermoso y la belleza que tiene Guerrero para mostrar a todo el mundo. Guerrero es de los estados que van a ser más beneficiados por más estrategias de sector federal junto con Fonatur, porque Ixtapa es otro de los destinos donde también se van a hacer algunos trabajos importantes y se va a fomentar la llegada de más inversión en el sector hotelero. Claro que sí. También nos gustaría que nos contara un poco de ese proyecto. Claro que sí, mira, por ejemplo, hoy vamos a entregar en la noche, en la cena, entregaremos un reconocimiento al Mundo Imperial que le van a dar por lograr 4 diamantes, que eso no es fácil y que lo acaba de lograr el Mundo Imperial. Y tenemos 2 inversiones de hoteles, una con los hoteles Radisson y otra con el Grupo Posadas, con un hotel Fiesta Americana de gran turismo que también ya en pocos días iniciará sus inversiones en Acapulco. Y también, en el caso de Ixtapas y Guatanejo, tenemos un proyecto importantísimo con el desarrollador más importante de Estados Unidos, que es Jorge Pérez, que es el desarrollador inmobiliario más importante de todo Estados Unidos. Ya compró tierra en Ixtapas, en Ixtapa, y va a empezar este desarrollo que se llama Punta Garrobo, que va a ser un lugar maravilloso para hacerlo. Taxco está creciendo mucho también, entonces estamos muy contentos, muy motivados. Guerrero está listo, Guerrero es un lugar maravilloso, hermoso, y queremos que nos den la oportunidad de que nos visiten y que estén con nosotros. Muchísimas gracias por todo lo que ha compartido con nosotros. Seguramente nos vemos en el próximo Tianguis, pero ahora vamos a estar en Acapulco. Claro que sí. Nos vemos en la cena en la noche de Guerrero, y nos vemos en el Tianguis Turístico 2017 en Acapulco. Bueno, ustedes continúen siguiendo nuestra cobertura. Seguimos en el Tianguis Turístico 2016 en Guadalajara, y el próximo año nos iremos a Acapulco. El Economista Televisión.